¿Qué pasó, mi querida Denise? ¿Cómo estás? Oye, bien, yo bien, pero a ti también te veo con toda la actitud, ¿eh? Aquí es que hay que, esa actitud de viernes, no importa que sea coronavirus y no importa que estemos en casa resguardados, hay que echarle ganas a la vida. Y hay que disfrutar también el momento, ¿no? Así es. Oye, vamos a jugar datos para parecer inteligente, la dinámica es muy sencilla. Lanzamos la pregunta que te la van a colocar en la pantalla, o ahí la vas a tener. Tú la lees y yo te voy a dar las opciones de, bueno, las posibles respuestas y vemos si la tiras o no, ¿vale? No me la tengo que saber, ¿verdad, Serge? No me pongas de nervios. No, hombre, no pasa nada. Además, tú eres muy inteligente y si no, parecemos inteligentes. Eso, que eso es lo importante. Ahí te va. Primera pregunta. Échale a la pantalla, por favor, para que lo lea Dianés. Venga. Es el tiempo que tarda en llegar la luz del sol a la Tierra. Ahí te van las opciones. A. 6 minutos. 6 minutos. Uh-huh. B, 7 minutos, o C, 8 minutos. Esto no lo enseñan en la escuela, ¿verdad, Serge? Pues podría ser. Pues 8 minutos. 8 minutos, en la pantalla vamos a ver qué es. ¡Yuhu! Me voy a ganar algo si respondo las 3 buenas, Serge. Solo para ser más inteligente, sí. ¿Verdad? Mira, si contestas las 3 buenas, te vamos a pasar varias menciones en el programa. Venga, voy con todo. Cuéntame, ahí está. Cuéntame. Entonces, fíjense, nada más para explicarlo tantito. De pronto llega la luz del sol, pero es como un déjà vu, porque la luz que nos llega del sol a la Tierra ya tiene una antigüedad mínima de 8 minutos en lo que llega desde el astro rey hasta el planeta azul. Está interesante, ¿no? Y no tarda nada, está súper interesante. Ahora, ya para vernos más inteligentes, exactamente son 8 minutos con 17 segundos, ¿vale? Ah, ok. Tomen nota ahí en casita, 17 segundos es muy importante para que sean exactos. Muy bien, siguiente pregunta en la pantalla, por favor. Es el número de rayos que golpean la Tierra cada segundo. Opción A, 100 rayos. Opción B, 200 rayos. Opción C, 300 rayos. Cada ¿qué segundo. Dices? Estoy haciendo matemáticas, Serge. Es cada segundo, ¿eh? ¿300? ¿200 rayos? 200 rayos, dice Adrián, por favor, en la pantalla de la respuesta. ¡No, mis menciones! Se te fue una mención, te voy a dar chance. Venga. Pero solamente son 100 rayos. Ahora, decir que solamente son 100 rayos, de todos modos, hay que resaltar esto. Eso golpea a la Tierra cada segundo, porque en algún lugar del mundo hay tormentas eléctricas prácticamente todo el tiempo, ¿vale? Ok, wow. Y la última pregunta de datos para parecer inteligente en la pantalla, por favor. Es el porcentaje de seres humanos vivos en todos los tiempos. Así es de todas las personas que han habitado este planeta actualmente, de los que estamos vivitos y coleando, ¿cuánto representamos? A, 10%. B, el 20%, C, el 30%. Pues hace rato me fui por la más alta y no fue, así que ahora me voy por la más baja, 10%. 10%, dice Adrianés, y en la pantalla nos contestan que... ¡Ya! ¡Así es! Muy bien, 10%. Y bueno, pues es que así es la vida. Uno tiene que ir dejando huella pero también ir dejando hueco para que otros lleguen, ¿no? Pero bueno, esos son datos para parecer inteligente. Hacemos un recuento. 8 segundos se tarda en llegar la luz del sol a la Tierra. 8 minutos con 17 segundos. También 100 rayos cada segundo golpean la Tierra. Y por último, el 10% de los humanos que estamos aquí es lo que representamos de toda la población de todos los tiempos. Adiós. Ya te notas un poco más inteligente y te has ganado 2 menciones en el programa. Bien, voy con todo, mi Serge. Oye, pues espero que sigas disfrutando desde la comodidad de tu hogar y bueno, que sigas aquí con nosotros interactuando porque esto está padrísimo. Te quiero mucho, te mando muchos besos. Igual, un beso enorme, que esté todo muy bien ahí en casita. Y bueno, vamos a seguir con más de Venga la Alegría y vámonos del otro lado con Horacio y Alex. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!